¿Cómo le va? Muy buenas noches. Y bueno, todavía resuenan los ecos de las elecciones del día domingo a propósito, bueno, del incontrastable triunfo del Frente para la Victoria, ¿no? Encabezado por la Presidente de la Nación, que logra así su reelección. Y yo estaba recordando con una sonrisa a lo que mencionaba Samuel Chiche Helblum en Radio Mitre por la mañana, porque dice que cada vez que hace una nota, algún líder de opinión o alguna persona destacada de nuestra sociedad, a poco de andar, digamos, como que las frases son las mismas, que uno le desea lo mejor, porque lo que es bueno para el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner va a ser bueno para el país. Bueno, es lógico, uno no es capaz de generar otro tipo de ideas cuando ha sido tan abrumadoramente mayoritario el triunfo de la presidenta. Yo creo que, sin embargo, podríamos darnos un pequeño espacio para a veces no ser tan duros con la oposición. Yo escucho de una manera casi generalizada que el triunfo se debió a la falta de propuestas de la oposición. Y me da la sensación de que esto tiene que ver con la posibilidad de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Tal vez el triunfo se dio en pos de que la gente tenía ganas de votar esa propuesta y tenía ganas de pensar que la Presidenta de la Nación iba a seguir liderando lo que se denomina como modelo de conducción y de contenido para el país en los próximos 4 años, y la votaron. Y creo que en todo esto también hay una participación muy activa de los jóvenes. ¿Cómo se logró esa participación? Bueno, eso sí es fruto del análisis de los sociólogos, de los políticos, de cierto periodismo. Pero lo real y cierto es que los jóvenes hasta no hace tanto tiempo no participaban de la política. Y cuando, digamos, los porcentajes que se manejan tienen que ver con más de la mitad de aquellos que han votado, la verdad que es un corte que no solo abarca a los que tienen un subsidio o algún tipo de beneficio por parte del Estado. Porque a la Presidenta de la Nación la han votado no solamente aquellos que económicamente pueden tener algún grado de dependencia o de beneficio, como yo le decía, que tienen temor a perderlo, sino aquellos a los que les va bien, o aquellos por lo menos que han sentido en los últimos años cierta tranquilidad. Digo esto en pos de esto que también lo decía con una sonrisa que decía Samuel Chiche Helblum acerca de que, bueno, todos ahora, o porque votaron a la Presidenta de la Nación, o porque hacen un análisis posterior acerca de los buenos deseos, pareciera ser que refrendan de alguna manera el modelo K. Sin duda, sería bueno, si le parece a nuestro director, Alejandro, si sos tan amable, de poner en pantalla, bueno, por lo menos la primera placa para que hagamos un repaso así por encima a propósito de los electores y las mesas habilitadas. Sabemos que hemos sido, bueno, más de 28 millones los argentinos que hemos votado en 85.935 y poco más de mesas, casi con el porcentaje total ya de lo escrutado. Y en la segunda placa vamos a ver algunos de los resultados, que está bueno simplemente recordar a propósito de lo obtenido por la Alianza del Frente para la Victoria, por la Alianza Frente Amplio Progresista, casi, bueno, como decíamos, más de la mitad de los que votaron se volcaron por la propuesta que encabezaba el oficialismo. De más está decir lo de Hermes Wiener, que ha sido muy, muy destacado, sobre todo por el lugar en donde arrancó como propuesta hace no tanto tiempo, y sobre todo también porque la Argentina, yo tengo la sensación, para aquellos que hemos tenido abuelos que militaban en el socialismo, o en mi caso, mi padrino que militaba en el socialismo, siempre era visto como, qué buenas las propuestas de los socialistas, ¿no? Qué bien lo que los socialistas hacen. El justicialismo tomó, Perón tomó muchas cosas en su momento del socialismo, pero lo real y cierto es que el socialismo no alcanzaba el peso necesario, ¿sí? El recuerdo acerca de Alicia Moro de Justo, de Palacio,
pero no alcanzaba la preeminencia que debía tener por los ideales que el socialismo pregona. Bueno, parece que ha llegado el tiempo de ellos y el radicalismo, que ya casi sobre la marcha se está replanteando acerca de alianzas que realizó, si fueron convenientes o no fueron convenientes. La alianza del Compromiso Federal con Rodríguez Saá, digamos, un gobernador que presenta un modelo exitoso en una provincia que es todo lo grande que necesita, pero con poco caudal de habitantes, y un modelo en donde aquellos que de pronto viven en San Luis saben que está muy atado al tema del trabajo estatal. Pero que bueno, fue presentado como exitoso, para algunos también lo será, y que obtuvo casi un 8% de los votos. Y un Eduardo Duhalde que cayó estrepitosamente, en el sentido de que, bueno, en las primarias había obtenido casi un 12%. Bueno, hay provincias en donde eso prácticamente se volcó a la mitad. Y un mensaje que no llegó, obviamente, que no llegó del expresidente Duhalde, y que yo no sé también si él mismo estaba convencido de lo que estaba haciendo, porque el mensaje no se hacía extendido y no se conocía tampoco demasiado. Bueno, una izquierda con Altamira que la verdad tuvo bastante presencia, y Elisa Carrió, a quien todos indican como la gran derrotada, ¿no? Yo acá me voy a permitir decir algo desde el punto de vista personal. Elisa Carrió es una mujer que es muy inteligente, es ilustrada, es culta. Tal vez este no fue su tiempo, no fue su momento. Imagino que a lo mejor se debe sentir mal. Ella tuvo un mensaje a propósito de que, bueno, que iba a resistir desde el Parlamento junto con los legisladores que fueron elegidos. Y tuvo un cruce muy fuerte el doctor Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia, a propósito de lo que ella no debía haberse permitido decir como legisladora. A su vez, hubo por la otra parte un retruque de la coalición cívica diciéndole que bueno, que tampoco un miembro de la Corte debería tener departamentos que fueron habilitados para prostíbulos. No nos hace bien a nadie todo esto. Yo creo que a ninguna persona nos hace bien. Elisa Carrió fue una distinguida partícipe en su momento de todo lo que ha tenido que ver con la arquitectura constitucional de nuestro país en la práctica, en lo que ella ejerció como práctica. Y tal vez los argentinos deberíamos ser un poquito más, no sé si cabe la palabra, pero yo diría piadosos acerca de no juzgar, sobre todo, reitero, aquellos que lideran y son líderes de opinión, más allá de su propia voluntad, un miembro de la Corte lo es, acerca de aquella persona que está a lo mejor pasando por su peor momento, ¿no? Y digo, nadie se debe sentir bien con un caudal de votos que ha bajado tanto. Pero me parece que los argentinos deberíamos querernos un poquito más. No juzgar con varas tan severas a aquel que en determinado momento de su vida, reitero, está caído, esperar que esté fortalecido, a lo mejor esperar que sea un paro, que esté de igual a igual. En fin, vivir un poco más felices y un poco más en paz. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestros recursos naturales. Tiene que ver con la manera en que nuestros recursos naturales son explotados. Estoy hablando de minería y estoy hablando de agua. Alguien tiene que hablar de esto. Tal vez lo que nos esté pasando un poco como sociedad es que no queremos que nos traigan malas noticias. Queremos disfrutar de las buenas noticias y tenemos derecho a hacerlo también. Pero también tenemos que echar una mirada acerca de cómo están siendo utilizados recursos de alto valor en el mundo, como es el agua, y qué nos queda a nosotros después de una explotación minera tan fuerte como la que se realiza en San Juan. Vamos a estar hoy en nuestro programa conversando con un hombre que cumple, está a poco de cumplir su mandato como legislador, Miguel Bonazo, un escritor muy valorado por los temas que ha abordado, con una activa militancia en la década del 70 desde un sector del justicialismo que algunos pregonan aún hoy que no era el adecuado, es decir, desde el punto de vista de aquellos. Otros dicen, bueno, no, en realidad fue una juventud que adhirió a Montoneros porque era lo que había para luchar y para tratar de que Perón regresara al país. Creo que todavía estamos muy lejos de que nos podamos poner de acuerdo sobre esta mirada. Y vamos a estar conversando con él en el primer bloque a propósito de la Barrick Gold.
Nos vamos a ir ahora a nuestro primer corte, no sin antes recordar a una grande, ¿no? Ella falleció exactamente el 25 de octubre de 1938, una gran poetisa, Alfonsina Storni. Decidió poner fin a su vida, se internó en el mar, en la playa La Perla, en la querida para mí ciudad de Mar del Plata, pero con este doloroso recuerdo. Nos vamos con La Negra Sosa hasta el corte y después a nuestro segundo bloque. Ya volvemos. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma.